Si vieron las historias personalizadas de Dragon Ball Sparking Zero, saben que los sueños ahora pueden hacerse realidad, como ese What If en donde Goku es traicionado y encerrado en la habitación del tiempo. En mi caso, como saben, fui competidor del online de los Tenkaichi originales, y Ariel Gamex me hizo una recreación de una de las jugadas más recordadas que tuve. Acá tienen toda la información por si quieren jugarla también, y antes de pasar al gameplay, veamos el clip original del choque de campeones 2020 contra Twin Fox. Metro está muy complicado contra la pared, tienen que empezar a hacer algo porque quedan 48 segundos y Twin Fox no deja ir a buscar el match, lo cual lo deja Metro casi acomodado para poder dar la vuelta. No, Sonic es güey. Esto prácticamente termina match. Bengala Solar, busca un agarre. No, espalda. Cuidado que se va a tener que sacar vida, le va a quedar otra. Y ahora tiene casi la onda explosiva. Tiene que ganar a poderes. ¡Onda explosiva! ¡Uy! ¡No! Metió un poder. La pata en la cara, tiene que cargar y meter ya el último poder. Y sí, va a liquidarlo con un Max Power, 11.000 de daño. Es lo único que lo separa de la victoria. Va a buscarlo directo. Cuidado, cuidado. Twin Fox está cagadísimo, tiene un miedo. Vamos que lo termina ahí. Y se viene, ahí entra, entra todo, sí, Songo anda volando, se va, se lo lleva hasta las nubes y lo mata y lo termina, lo finaliza, ganador Metrox, increíble final, logra dar vuelta esa pelea que parecía como una onda explosiva, se iba a terminar y sí, al finalmente hubo pecheada, pero de parte de nuestro compañero Twin Fox que se desconectó, lo mandaron al lobby con esa genkidama. Muy bueno muchachos, con esto se me paró el stream, se me paró todo, se me volvieron locos, se explota el chat. Veamos la batalla personalizada del Sparking Zero. Ok, vamos a mandarle entonces historia personalizada del choque de campeones 2020. Y empieza nomás la batalla. Ok, al torneo de las artes marciales, Goku vs Gohan. Ya están todos listos, entonces que comience el torneo. Tú puedes, Goku, sobrepasa a Goku Gohan. Genkidama tiene un poder increíble nunca antes visto. Y bueno, uy. Claro, no me pude mover, me metió el Kamehameha de lleno, ya tenemos una barra y media y ahora hay que ver cómo venzo a Twin Fox, ¿no? Twin Fox que no tiene el traje original porque no está en el juego. El traje de la película 9, de la película de Bojack. Vamos a cargar la ulti para tirar la Genkidama. Ah, no la tengo. Bueno, buenísimo. Gano el choque. No, mentira, lo perdí. Está fiel al original, me está cagando a piñas. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer algo con el poder máximo. Triangulito, triangulito, triangulito. Bueno, le entró. Eso no lo hice yo. Ah, ok, ya entendí. Kaioken. Es muy fiel, Es muy fiel, muy bien, Ariel. Muy bien creada. Bueno, una barra menos ya. Cargamos. Se quedó parado, Gohan, que aceptó la derrota ya. Ah, bueno, ahí sigue, vamos, vamos, vamos. La concha de tu madre, deja de moverte, Gohan. Ok, ya le sacamos 10.000, le queda una barra, está a punto de igualar nuestro porcentaje de vida. Ahí está, última barra, vení chupapijas. Mirá, ahí está, bien, a ver. ¿Quién se llevará los frutos de la victoria? ¿Goku? ¿Qué está sucediendo? Es mucho más ki que antes, el poder de pelea de Goku está aumentando. ¿Qué es eso? ¿Un aumento de poder? ¡Imposible! ¡Esto es increíble! ¡Se viene la Genkidama! Y vas a ir hasta la estratosfera, Twin Fox, como sucedió en el año 2020, porque esta Genkidama no la vas a poder esquivar. No puede ser. No puede ser, boludo. No puede ser más mufa que incluso se buguea el modo historia. Bueno, modo historia personalizada. Estoy seguro que eso no tenía que pasar. Estoy seguro que eso no tenía que pasar. Pero dije, no la vas a esquivar. Y se bugueó. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Después le voy a comentar a Ariel qué sucedió esto. Ok, vamos a matarte a Melee entonces. Vení, hijo de puta. No, no, para que me va a matar, No, dejémonos de pelotudidad porque encima me va a ganar. No te puedo creer. Ok, una barra y media. Kamehameha. Bien, media barra. Ya estás a punto de morir. Otro más. Mira vos. Otro más. ¿Qué hijo de puta se cubre? Bueno, ya está. Se acabó matarte acá, Kamehameha, papito. Bolitas.
Bueno, contra Z me hace. ¿Qué es el pinfall real este, boludo? Estamos en mismo porcentaje de vida, literal, literalmente. Bueno, dale, boludo, todo. ¿Me vas a esquivar? ¿O me vas a devolver chupapijas? ¡Mirá, uno de vida, literal! ¡Le acabo de ganar uno de vida! No puedo creerlo, voló hasta la estratosfera, sí, técnicamente sí. El ganador es Goku, eres el campeón mundial. Esa Genkidama estuvo genial. Bueno, ok, se bugueó, pero pará, vamos a jugarla de nuevo. Porque quiero que sea el final real, ¿no? Que sea con la Genkidama que lo mate. E incluso me dijo Ariel que tenía un final si perdía yo, así que primero vamos a sacar ese. Bueno, increíblemente llegué hasta la fase en donde tengo que pegarle con el Kaioken, pero ya está, voy a perder, dale, mátame, mátame Twin Fox. Eso, me saca con la onda explosiva, patadas, Super Perception que la va a esquivar, obviamente lo hice a propósito. Dale, mátame, mátame, boludo. Claro, ahora no hace nada, ¿no? Pero cuando tenía que sacar el final real me pegaba cada piña. Ahí está, ganó Twin Fox. A ver qué pasa si ganaba Twin Fox final alternativo. ¿Qué pelea tan patético? Muy bien, Gohan. Ok, Twin Fox pasa a la final contra Janus en este final alternativo. Y ahora vamos a sacar el final real, ¿no? Un miedo tengo porque le estaba intentando ganar, pero ahora me va a ganar en serio, boludo. ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, boludo! Toma, Twin Fox, esto también pasó. ¡Taioken! ¡Uy, Super Perception! Ya estás a punto de morir. ¡Vení, chupapijas! Uy, la concha me va a ganar. ¡Sí! ¡Gané! Ok, se viene, se viene, se viene, se viene el final real. Se viene el final real. Espero que esté codeado para que le entre la Genkidama, ¿no? Porque si no me voy a cagar en todo el mundo. Uy, ¿qué es esto? ¿Un aumento de poder? Se viene entonces, ahora sí. La Genkidama, primer intento no salió, segundo tampoco, pero la tercera es la vencida. Así que Twin Fox, esta Genkidama no la vas a poder esquivar porque el universo dice que el ganador de esta pelea fui yo. Y se viene entonces, ahí está, se va, se va, se va para la estratosfera. Y el ganador entonces es Metatrox a uno de vida. Y pasé a la final contra Janus y perdí, pero no importa. Semifinal, la ganamos. El ganador es Goku, eres el campeón mundial. Bueno, todavía no porque tenía que pasar a la final. Y en la final perdí, pero no importa. Gracias por jugar y este fue el modo historia de la Genkidama a uno de vida. Me pareció espectacular. Mi nota es un 10 de 10 para Ariel a pesar de lo que pasó con la Genkidama, al que le di las gracias personalmente por tan lindo regalo. Hay muchos momentos más que estaría muy bueno que sean recreados en Dragon Ball Sparking Zero, como la gran cantidad de comebacks a uno de vida que tuve durante esos años, la doble teletransportación, los esquives milimétricos y demás. Ya sea de mis victorias o de mis derrotas, si ustedes me hacen una batalla personalizada y quieren que la pruebe, me la pueden mandar por nuestro servidor de Discord de la descripción. Solo recuerden incluir en el mensaje el video original al que hacen referencia. Muchas gracias por haber visto este video. Recordá que al igual que Black Santi, Leps, Matías Espinosa y Marian Max, podés convertirte en un miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Ya sabés que mi nombre es Metatrox y nos vemos muy pronto.